So I can see all the hell that I've been through is for nothing. Pray for my life here on my knees. I need someone to save me. Lost to only, I need you here with me. 'Cause you make me weak. Out of control, can't find my casi no hago directo hoy. Tampoco. Porque. He de decir que el Vampire Survivor me tiene muy enganchado. Y casi no hago directo por eso. Llevaba jugando al Vampire Survivor creo que desde hace un buen rato. Unas 2 horas creo. Y bueno, quería acabar este el Resident. El primero. No sé cuánto queda. Creo que queda. O sea, a lo mejor una hora. Creo que no tienes tiempo. No tengo tiempo. Es que no tengo tiempo. Gasto mi tiempo en muchas cosas. Es que estás jugando. Mira, Vampire Survivor es un juego en el cual solo tienes que caminar. Entonces, mientras voy jugando con Vampire Survivor, que son 4 teclas, pues me pongo a jugar. Me pongo a jugar, no. Me pongo a hacer más cosas. A jugar también podría. Pero me pongo a ver más cosas. Por cierto, estoy jugando con mando. El otro día estuve probando un poquito y es mucho más cómodo, 100%. Bueno, 100% no, muchísimo, pero. La comodidad que hay con el mando es una barbaridad. En este juego, por lo menos. Porque es una mierda los controles de teclado. Teclado gratuito. Curiosamente, en un Resident. Que no tiene sentido, pero bueno. Mira, tiene botón rápido para cambiar, que supongo que también teclado lo tendrá, pero no tenía ni puta idea de dónde estaba eso. Este es el menú. Aquí si hago así puedo cambiar. Que tengo que ver las balas. Porque precisamente... precisamente hay un problema. Hay un problema, y es que yo tengo balas. Y viene la parte del tren. No sé si se ve bien, ¿no? No está dando como flashazos de vez en cuando el juego, ¿no? Porque yo lo veo a la derecha y de repente hago un flashazo. No sé si eso... Solo lo veo en un lado que es el de editar.
No todo. Se ve bien, ok. Mierda. Cambia. Ay, no tenía. ¿Dónde me había quedado? Me había quedado en que tenía que subir y tal, creo. Creo que sí, ¿no? Porque no te... estoy en la mierda, vale, sí. Tiene sentido. Vale. Eso me sirve. Sí. Ah, me confundo. Combinar. Que se da chute porque... Vamos a necesitarlo. El maletín. El maletín, es verdad. Que aquí dentro está esa mierda. ¿Qué había algo? Era arriba, ¿no? Que sí, era arriba, creo. ¿Dónde estaban las cosas? Tanto tiempo sin jugar, este juego se me ha olvidado ya. ¿Dónde iba? No combinar, no intercambiar. Combinar. Vale. ¿Era arriba? Creo que sí, ¿no? No me acuerdo. Es que no me acuerdo ya. Si no recuerdo mal, creo que sí. No. ¿Sí? No. Creo que tenía que cruzar el tren, ¿no? No. Y llegar a la otra parte. Puede ser. No me acuerdo. Esto está en la mierda. Esto me lo guardo. ¿Puede ser? ¿El joyero dónde está? Ah, no, esto es una cinta. Vale, sí, tengo que cruzar al brother. Ah, vale, ya me acuerdo. Ya me acuerdo. Tengo que usar la mierda del... del gancho. En la ventana esa. Se me había olvidado. Es verdad que con el mando puedo controlar a los dos a la vez. Lo malo son los tiempos de carga, que pues bueno. Es un juego muy antiguo y tal. Necesita un remake ya. Ya de ya, la verdad. No, tengo que ir ahí. Y yo necesito recordar los controles. Estaría bien. Ah, porque llevo a este ahora. ¿Era sin querer? Ah, puede ser. No tengo balas. Vale, para arriba. Vale. Ay, Dios. Para arriba. Dale, usa el gancho, Rebeca. La grande Rebeca Chambers.
Ojo. Baja. Sí, quiero bajar. Gracias. Mierda. Vaya. Vaya. Vaya, no ha salido tan bien como cuando lo probé. Cuando lo probé salió mucho mejor. Cuando lo probé con el mando. My bad, supongo. My bad, my bad. Me pongo serio, me pongo serio. Ha sido my bad totalmente. La puerta hacia la supervivencia se ha cerrado. Ya no hay vuelta atrás. ¿Cuántas veces habré leído esta frase? Porque lo que llevo, creo, jugando al maldito juego este, he leído esa frase como unas 10, 15 veces. Bueno, no sé cuántas veces he muerto. ¿He muerto tantas? Creo que sí. Esto me curo porque estoy en la mierda. Combinar. Aquí tiene sentido que la única que pueda combinar estas cosas es Rebeca porque es médico. Después en todos los Resident, después lo puedes combinar como con cualquiera. Como, ok. Leon aprendió medicina. Todos aprendieron medicina de la noche a la mañana. Intercambiar. Me está dando un toque de vez en cuando en mi otra pantalla. De repente parpadea esa zona de justo del directo. Me está dando cosas. Por cierto. Ven por acá. Creo. Bueno, debería haberle bajado un poco el volumen, pero bueno. Por cierto, llevaron. A ver si se va a encargar él. Oh, no. Facilito. Vale. Para arriba. No me va a dejar, ¿no? Vale. Que se vaya para arriba. Qué bonito Billy aquí arriba. Pero cuando yo le dé, podamos correr rápido por otro lado. Animación de cuerda. Las buenas animaciones antiguas. Te hacen un salto, una animación de salto, pero no te puedo hacer una animación de subida. Sí, le doy. Creo que no le doy. ¡Suéltame! ¡No!
Muere ya. Ya está muerto. Me da igual la caja, quiero el cuchillo. El joyero. Ok, ya tengo el joyero. No tengo sitio. Me quiero morir. Me quiero morir. Bueno, ¿puedo desecharlo? Ahí se queda. Ok. Vale, ahí está la segunda, el segundo anillo, segunda llave, es como una llave, se supone. Es un anillo de plata que se usa como llave. Poco quide, pero bueno. Ok. Ya está el maletín abierto. Chicken Ash. Ya me llevo la gasolina. No sé si la gasolina sirve para algo más, o sea, no sé si es como para un lanzallamas o algo por el estilo. Por Dios. Ya está. Si no me equivoco, tiene que aparecer Billy conmigo. Se me va a morir. Bueno, que baje por aquí. Ok, me sirve. Me sirve, a las malas me sirve. No es lo mejor, pero me sirve. No se ha muerto ninguno de los dos, lo cual, pues bueno. Para allá vine. Ya, ¿no? Vale. Balas. Vamos con 3 balas de escopeta. Bueno, algo es algo, ¿no? Let's regroup. Okay. Bueno, ahí Rebeca tiene la llave. ¿Cómo que no? La otra tarjeta quizás se abra con la tarjeta correcta, claro. Con la que tengo, por Dios, ábrete. Gracias. Además, creo que hasta aquí hemos llegado la otra vez. ¿Quieres dejarla? Sí. Esta justamente no sirve para nada. La señora de las larvas, qué asco me da. ¿O señora? ¿Señora? ¿Señor? No sé, creo que era señora. Asco. Bueno, que sí, que hay que llenar esto. Va a ir Billy. I'll go over to the back deck and manipulate the control panel for the break. Then you apply the break from here, okay? All right. Billy. What? Be careful. Yeah. Sí, me quiero llevar esto. ¿Había algo más? Creo que no había nada más, ¿no? Bueno, pues para atrás. A detener el tren. Que si no nos vamos a matar.
Que en realidad ya deberíamos estar muertos, ¿no? Pero bueno. What? What? Se me había bugueado el control. The fuck? Malditas cámaras de los 80. Sé que hay gente que solo para evitar esto se sube por el otro lado y ya está. Que creo que es lo que voy a hacer. Pero es que no me debería haber mordido ese del vagón del la locomotora. No me debería haber mordido. Se me ha bugueado. Un poco random, la verdad. Hola, Sander, ¿qué tal? No, por favor, déjame decir las puertas. Estoy harto, ¿eh? Espero que el 1, espero que el Resident 1 esté mejor hecho que este remake. No, este era un remaster, creo, ¿no? HD. Espero que esté mejor, por Dios. Porque esto, lo único que le cambiaron fue los gráficos. No le cambiaron nada más. Bien, ¿usted cómo está? Bien, bien. ¿Qué tal? ¿Cómo pasaste el año, Sam? ¿Pasaste bien o qué? Feliz año, ¿verdad? Feliz año. Felices fiestas. Ay, a ver. Feliz año, sí. Ya se acabó el año. No puede ser. Tremendo año, ¿eh? ¿Qué tal la pasó en año nuevo? Tomé mucha cerveza, tomé demasiado, la verdad. No te voy a engañar. Pero como siempre, no me puedo emborrachar. Es más, el 30 ya estaba tomando, que fue cuando Tecno hizo su evento y tal, y que fui yo, pues estaba nominado. Ya, a esas horas ya estaba tomando, que era como. Que eran. Para mí. Me fui como a las 5 de la mañana a dormir. O sea, 5 o 6 de la mañana. Ay, siempre me confundo de botón. Como a 5 o 6 de la mañana a dormir. Y estaba tomando ya. Me estaba aburriendo. Pues me dejaron un momento solo y dije. Bueno. Por Dios. Suéltame. Ok. Estoy por dejar. Me voy a dejar matar. Que me mate. He fallado muchas balas. Me estaba aburriendo porque me dejaron un momento solo y dije, bueno, voy a por algo de beber también. Y me saqué el whisky. Que lo usé en Navidad. Y bueno, aproveché y lo usé también ahí un rato. Ya cuando entré en calor ya me dejé whisky. Hasta más noche. Encima me quedé, creo que fueron un día entero despierto, que eso pues ahora últimamente en mí no es muy normal porque cambió mucho mi horario y tal. Me lo esperaba, pues sí, la verdad. Es más, creo que no sé si tomé más en Navidad o en Año Nuevo. Creo que en Navidad. Yo me lo pasé en familia. Yo también. Sigo con mucha familia. Estuvo bastante bien, estuvo divertido.
Las fiestas con mi familia son estar divertidas, la verdad. Y sí, es que por lo general no hay ninguna fiesta aburrida ahí entre toda mi familia. Muy raro. Es más, el 6 vamos a hacer una reunión mis primos. Reunión, no vamos a llamarlo fiesta, vamos a llamarlo reunión, ¿vale? Que por cierto, tengo que comprar. Ay, Dios, de verdad. Que ando de día para comprar algo, no sé qué comprar. Tengo que ver qué comprar. Por cierto, no lo he dicho. Bueno, no, lo he puesto en Twitter y en Instagram. Me compré una katana de Rengoku, una réplica. Está bonita. Está muy bonita. Tengo que encontrar un. Tengo que comprarme también un este para poner las katanas. Ponerlo en alguna repisa que tenga. Llena de cajas, cambiar las cajas por eso. ¿Cómo? Sí, me pillé una katana. Ah, está por mi Twitter o por mi Instagram. Están bonitas, están bonitas. Tendría que cambiar. Yo creo que las cajas de la repisa que tengo a la derecha. Pues tengo muchas cajas ahí. You stay here. Follow me. Creo que se le acabaron las balas, ¿no? Tiene pinta de. Ah, si sí, me buguea un poco el control cuando uso a. No. Ah, que estaba controlando al otro. Uy, qué bugueada me da esto. Ay, por Dios. ¿Muerto? Vale. Hostia, qué épico. Está Guadines. Sí, la voy a dejar aquí, ¿por qué no? No me sirve de nada el arriba, así que. Por Dios, no veo. ¿Muerto? Vale. No me ha dado esta vez, lo cual, pues, God. A ver, ¿qué me queda? ¿Qué me queda? Otra vez esta mierda. Ok. Examinar, sí. Combinar, uy, combinar. Examinar, que sí, lo quiero abrir. Está costando esta parte que flipas, pero bueno. Que sí. Que ya me he comido la animación esa de que explotan todos los huevitos de las larvas 3 veces. Bueno, 20 más ya creo. Pero bueno. Ah. Fuera. Malditas larvas. Ya estoy en rojo otra vez. Bueno. Con más razón hay que llevar a. Con más razón hay que llevar al Billy al otro lado, porque es que si no me voy a morir. La Rebeca no aguanta nada, no aguanta nada. Cambio Billy aguanta un montón. ¿Por qué será, eh? ¿Por qué será? Ahora ha puesto el chat por lo que veo. Ah, sí. Es que antes tenía que configurar un par de cosas y claro. No me da el tiempo, aunque antes he dicho que estaba jugando muchas horas al
Al Survivor, al Vampire Survivor. Por cierto, me llegó a mis oídos que me nominaron a otros premios. Let's regroup. Okay. No sé. ¿Ganaré? ¿No ganaré? Voy a preguntar. Ojo. Sí. This is Delta Team. This is Delta Team. We have hit. No creo ganarlos, ¿eh? No creo ganarlos. No creo, no confío, no tengo fe. ¿Quién inventó este tren? Pero los trenes funcionan así, no tengo idea si el tren funciona así. Que tengas que frenarlo de dos maneras, de dos lados. Que sí, que sí. Por Dios, la cámara. Sí, ¿no? Ah, 5 balas. 5 balas son bastantes balas. No está mal, no está mal. Puedo ir por arriba, meterme tal, saltarme todo eso y ir para afuera. ¿Ves? Antes se me había bugueado aquí, no entiendo por qué. Ok. Ahora por aquí, derecha. Que quiero evitarme a todos los zombies de ahí. La única manera de evitármelos es por aquí. Da tiempo porque hay 40.000 minutos. Así que. Si me meto aquí, ¿se van los bichos? Creo que sí. Deberían ir. Vale, no los tengo. Ahora para la izquierda. Y ya está. Yo creo que igual me como los zombies. Ah, no, me como solo este. Bueno. Este es el compañero de Rebeca. Hostia, no he recargado. Mimidito. El otro no, el otro que le den, pero bueno. Mimido a uno. ¿Cuánto más me queda? No me queda nada, ¿no? Me queda solo este. La música de tensión que ponen. La llave. Ok. 81. Uy. ¿Va a cambiar? Son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Qué sirve? This is Billy. I've engaged the control device with the brake. Over.
Roger, I'll put the brake on now. ¿Aquí cuánto tengo que poner? 36. 3, 6, 9, 12, 15. ¿Cómo esos son? 15, 30. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. No. No. A ver. 30. 6. No, coño, estoy contando más. No sé contar. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ah, ya vi dónde está nominado. Ya lo viste, Sander. No creo que gane, ¿eh? Ahí hay alguien más potente que yo ahí. Debería ganar ese persona. No, el trencito, chuchu. No, el trencito. Pobre trencito. Sí, sí, sí. No, Billy. Te aplastaron la cabeza. Tiene la cabeza metida en la roca. Estoy bugueado. Toma, Rebecca, con todo el brazo dislocado. Por favor, ¿puedo guardar? Ah, no tengo, no es verdad, no tengo cinta para guardar. Ay, Dios. No quiero morir. No, por Dios. Ya no puedo ir. Estamos jodidos. Bastante jodidos, además. Por favor, por favor. Me sirve, me sirve. Por favor, corre, corre, Billy. Estoy dando por Gitche y usted, pero al final voté por usted. Ah, Nash, Nash. Me agrada este sujeto. Ya te digo yo que no voy a ganar. Da igual cuánta gente vote. Atención, solo persona autorizada. Yo creo que a estas alturas, persona autorizada. Por favor, denme una maldita máquina de escribir. Solo pido eso. Una máquina de escribir. Se puede. Se intenta, se intentará. No tengo balas. Tengo cero balas. Laboratorio de Umbrella. Umbrella Corporation. No, el máximo responsable, el doctor James Marcus. ¡Ay, que matamos! She's just a rookie, a member of STARS. ¡Ay, novata! ¡Una novata! I'm unfamiliar with you. This is Dr. Marcus. Please be silent as we reflect upon our company motto. Obedience breeds discipline. La obediencia trae disciplina. La disciplina trae unidad. La unidad trae poder. Who are you? It was I who scattered the T virus in the mansion. Needless to say, I contaminated the train too. What? Revenge. On Umbrella. ¿Quién es este random? No me acuerdo. Who is this random? ¡Qué asco el hombre sanguijuelo! ¿Doctor Marcus?
Bueno. 10 years ago, Dr. Marcus was murdered by Umbrella. You helped them, didn't you? Albert Wesker está ahí como... Oh no. Por favor, quiero guardar. ¿Dónde se guarda? Voy a investigar primero antes de entrar a alguna puerta porque estoy viendo que... En cualquier puerta va a haber un maldito zombie. Voy a... Ah, mira, ahí abajo hay una. Voy a guardar ahí. Estoy a punto de morir, ¿no? Pero... Ah, relajada, Rebeca. A ver, ahí abajo. Aquí, aquí, aquí. Aquí se guarda. Ah, mira, mira, balas. Cura, todo, de todo. De locos. Hola, Zeus, de locos. De locos. De locos. Oh no. Creo que son amigos. No, por favor. No, espérate, tengo que. Tengo que silenciar un momento un grupo. ¿Cómo vamos? Bien, bien, bien. Ya avancé de lo del tren, ya salí. Es que tengo. Me han unido como 40 grupos de WhatsApp ahora. Por fiestas y claro. ¿Puedo coger esto? Por favor, déjame coger las balas. Arigato. Recarga. Recarga, anda, que no tengo ni para caer los muertos. No. ¿Puedo recoger esto? Sí. Sí. Usar. Combinar. Vale. Me las voy a chutar. Hoy te acabas el cero. Pues... No lo sé, no lo sé. Lo voy a intentar. No sé cuánto me queda. Yo creo que no mucho. Es más, esta tontería de aquí... Uy. Esta tontería de aquí yo creo que la puedo tirar, ¿no? Cuyo caso lo voy a desechar aquí. Y aquí se va a quedar en el suelo. Pero yo creo que la puedo tirar. Eso lo voy a dejar ahí por si quiero guardar más tarde. Pero es que el cero nunca lo había jugado. Y visto, me acuerdo menos cero. Literalmente. Vaya la redundancia. Pero no sé por eso cuánto me queda ni por dónde tengo que ir para... Como para decirte. ¡Ay, corre! ¡Corre! Por favor, no la ataque. Si está peor de vida que yo. ¿Hay algo aquí? Dime que puedo pasar, vale. No llego a poder pasar y me muero. Pero menos mal que he guardado. A las malas renazco al lado, ¿no? Pero... Vale, pues a ver qué falta. Pues sí, pues, a ver, creo que en el cero te enfrentabas a Wesker. Quiero recordar. Quiero recordar. No sé si era así. Pero me suena. Ahí va. Aquí se nos están llenando las balas, ¿eh? Coger estatua negra. Supongo. No sé. ¡Oh! ¡Oh! Me interesa eso, por favor. No, la gasolina, no, coño. La escopeta. La grande. Eso es. ¿Balas? ¿Balas? ¿Balas existen? Ojo, buen juguete, sí, sí, literal. ¿Me han sobrado balas? Una. ¿Por qué no puedo intercambiar? ¿Por qué no puedo intercambiar? ¿Hola? Ah, ahora sí. Dale una bala al hombre. Sí, todas. Uy. Espérate, ¿cómo es todas? Todo.
Ahí está. Lo de la gasolina. A ver. Supongo que es para un arma más adelante. Quiero creer. Pero... uy, me confundo los botones. Pero no sé yo dónde está ese arma, la verdad. Quiero pensar, quiero creer. Pero bueno. Que me siga porque lo estaba dejando aquí yo solo, el pobre. Y solo no lo voy a dejar. Que se me muere. Puede ser. A ver, yo supongo que sí, algún lanzallamas a lo mejor. No, no sé si hay algún lanzallamas en este juego, precisamente. Ahí va. Claro. A ver. Tiene una bala. Tampoco va a hacer mucho, ¿no? El hombre, pero... ay, mira, esto viene bien. Sí. Sí. La cosa es, me voy a curar. La cosa es, no tengo hierba roja. Estaría bien tener alguna hierba roja. La puerta se ha abierto por la cara. Ah, vale, que tenían los cierres por fuera. Poco aquí de. La espada de los caballeros impide el acceso a la puerta. ¿No puedes mover las espaditas con la mano? Un poquito para allá y un poquito para acá. No, no. No puede ser. El enemigo de un pintor. Ahí está restaurando el cuadro. Pues no lo logro. ¿Esto qué es? ¿Son Game Boys? ¿Te imaginas? ¿Qué veis aquí? Balas, por favor. Ah, mira, hay balas de escopeta para guardar a Nash. Security system is locked. Please insert system this. Salida de emergencia bloqueada. ¿Por qué pone salida de emergencia? Si es seguridad, sistema de seguridad bloqueado. What the fuck? Vamos. No hay balas, ¿no? Solo hay balas aquí al lado. Ah, que tampoco hay zona. O sea, todo esto es la zona. ¿Puedo guardar? ¿Qué tengo en el inventario? Que me está ocupando espacio. Vale, esto. Intercambiar. Dale esto al hombre, pobrecillo. Coge las balas. No sé cuántas balas son. A ver. 7 balas. Combinado. Vale. Intercambiar. Así. Intercambiamos. Vale, me sirve. Perfecto. Ya tenemos balas con los dos al menos. Bueno, el Billy solo tiene 2 balas, ¿no? Pero algo es algo. Cada vez que pueda ver, que pueda guardar en este juego, voy a guardar. Es una tortura el no poder, el no tener un autoguardado. Que está bien difícil, vale, todo lo que tú quieras. ¿La autoguardada dónde está? Estaría bien, ¿no? Un poquito. Porque esto de estar literalmente teniendo que comer de en la pantalla de inicio todo el rato y todo lo que tú quieras, es un poco tortura. Cuando el bien y el mal está en equilibrio, vale, que tengo que poner la estatua aquí, ¿no? Tiene pinta. ¿Puedo ponerla? ¿Sí? ¿O tengo que leerme? Vale. Que sí, me falta otra estatua. Otra estatua. ¿Dónde está esa estatua? Ni maldita idea. Pero me falta otra estatua.
Que supongo que eso es lo que abre la de los caballeros, ¿no? La puerta. A ver, ¿qué es esto? Aviso a todo el personal. El documento está muy deteriorado y algunas secciones son casi ilegibles. Los investigadores de la vacuna y de los agentes infecciosos deberán reunirse con regularidad. Estas reuniones tendrán el código de seguridad 5 y se convocarán en los siguientes lugares. Sale de control de la primera planta, oeste. Ahora esto es un poco... ¿Dónde es? El código de entrada será 8 y cuarto. Gracias. 8 y cuarto. Ok. ¿Eso qué es? ¿Por qué no puedo recoger esto? ¡Ay, la madre de Dios! No. El espacio en este juego también es una tortura. Hay muchas cosas que cambiar en un remake. Por favor. Ojalá cuando le hagan un remake. Bueno, cuando le hagan un remake. ¡Ayuda! ¡Me matan unos cuervos, por favor! Casi nos matan unos cuervos, tío. Tan ofensivo. ¿Se ha gastado las dos balas? No se ha gastado las dos balas. What the fuck? Dispara, Billy, por favor. Ahora vengo, dale, Alexander. Casi me matan unos putos cuervos. ¿Qué coño he cogido? Palanca del cabestrante. Cabestrante, que era un cabestrante. Me suena. Es un cabestrante. La palanca de un cigüeñal con un extremo cuadrado. Cabestrante. ¿Qué es un cabestrante? Me suena la palabra. Me suena que, o sea, es un objeto o... sea, es un armario, creo. No, no sé. Sí, ¿no? Creo que es un armario, tipo de armario. ¿O no? Es que yo estoy mal. No puedo ir por aquí. Le voy a cesar, pero si no... Nada, como pone siguiente nubes, vale. Por aquí vine. No, subí aquí. Pero aquí no entré porque estaba cerrado, ¿no? La puerta está cerrada, pero no hay ninguna cerradura. La borda tiene grabada la imagen de un reloj. Puede ser que aquí se use. No creo, ¿no? Tiene. No. La puerta de. O sea, es una puerta con un reloj. Vale. Vengo de aquí. Yo vengo de aquí. ¿Aquí he entrado? Está cerrado por el otro lado, vale. Yo vengo de aquí. Esto lo he mirado y ya no hay nada dentro. Me queda bajar. No me queda otro lado por mirar. Aquí abajo. Y ese lado de ahí. Porque este lado de aquí. Como tal, ya lo he mirado. Ah, por cierto. No sé cuánta vida le queda a Billy, pero tampoco está tan mal. Así que vamos a guardar. Sí, quiero sobreescribir todo lo posible. Ay, me he hecho daño. Vestíbulo. A Nash. Vale. Cambiamos a Rebeca. Por aquí no hay más valillas o algo. Mira, aquí. Eso es un. De aquí venimos, ¿no? Sí, de aquí es donde venimos nosotros, del sótano. Por aquí, supongo, entonces. No hay de otra. Y si no, por la derecha otra vez y mirar a ver si me he dejado algo.
No creo que nada importante. Bueno, a lo mejor, a ver. ¿Puedo mirar esto de alguna manera? ¿Cambiar nivel? S1. Hay dos puertas cerradas. Aquí estamos nosotros. Esto es lo del tren. Vale, pero para ese lado, esa puerta ahí que pone en rojo, no hemos podido pasar porque está en fuego. Vale. Ahora miraré otra vez. No sé si me he dejado algo arriba. Puede ser. Joder, los baños turbios. A los Silent Hill, ¿eh? Esto. Ah, mira. Viene muy bien, la verdad. Combinar. Ahí está. ¿No puedo abrir? Vale. Vale. Ya está curado Billy. Yo me llevo esto. Y me llevo esto. No, por favor. No era necesario. ¿Qué coño? ¿Qué bicho es ese? Que me acabo de curar. Menos mal que he guardado. Menos mal que he guardado. Que me acabo de curar. Sabía que me iba a salir un bicho. No sabía que. No sabía que iba a estar tan tocho. Supongo que para esto es el lanzallamas. Porque le he disparado y se la ha sudado. Así que voy a cambiar el arma de Billy y me voy a ir corriendo. Pero joder, la 13-14. Sí. Nada, salgo corriendo. ¿Son esos lejanos ecos los pasos de los supervivientes? No, no, no lo son. Son gente mala. Malvados. Son malvados. Desechar. Voy a dejarme cosas aquí porque no tiene sentido llevarlas. Vale, por aquí. Me la voy a dejar ahí porque tiene pinta que voy a pasar varias veces por aquí. Porque después tengo que volver a dejar la estatua y todo lo demás, pues. Bueno. Ok, el baño de ahí. Ya sé que tiene un trampa y todo. Pero es que hay cura. Y acaba de sonar música tétrica. Eso es que también hay un enemigo en el pasillo. Ha literalmente salido de aquí, ¿no? De la maldita pared. Ha salido de la pared. Por favor. Las cámaras. Combinar. Ta, ta, ta. ¿Se lo doy? No se lo doy. Se lo voy a dar porque... Pista está peor que yo. Y a las malas. No estaría mal que se cure. Es más, Billy, como vamos a salir corriendo, no es ni necesario que lleves un arma con... I'll go check over there. Okay. Come on. Okay. Sí. Nos vamos. Que haga ahí todo lo que él quiera. Aquí hay otro. ¿Es otro igual? Por favor. Ah, sí, es otro igual. Nada, nada, corre, corre. Nada, olvídate. Ah, que no. La imagen de un reloj. ¿Pero qué hago yo con la imagen de un reloj? Esto no tiene nada de un reloj ni nada por el estilo, ¿no? Es un león. La palanca de cimera con un chamo cuadrado.
Oh. Voy a ver siquiera si es que lo puedo matar. Porque total. No tiene pinta. Vaya. Billy se ha muerto. Vale, hay dos bichos. No tiene sentido ir a la otra puerta porque está cerrada con la llave de un reloj o algo por el estilo. Así que cojo las cosas, curo a Billy, corremos y volvemos a la sala principal. No tiene sentido ir hacia ese lado todavía. Con esos lejanos ecos, los pasos de los supervivientes. Que no, ya te he dicho que no. Qué pesado, ¿eh? Vamos, anda, Billy. Intentaría bajar otra vez para ver abajo si hay algo, pero es que había mucho bicho abajo, ¿eh? No sé yo si me renta. Intentar bajar a ver si hay algo ahí. Yo voy a lo limpiar engaños, a ver. Ya está. Mueva todo. Y ya lo desecho o hago lo que sea fuera de aquí. Que sí. Vámonos. Mueva para la derecha. Que no salga el zombie. Que salga la animación más tarde, cuando tenga que volver por allí. Vale, hecho. Vamos a dejar la tontería esta de la gasolina aquí. Pero todavía la gasolina ni me sirve. Desechar. Vamos a curar a Billy. Y vamos a volver a ir por aquí. No sé, que a lo mejor dando vueltas me he dejado algo ahí sin querer. ¿Qué es esto? Bueno, no tiene más bala, Billy. Yo sí. Vale. Ya deberían estar muertos. En la puerta hay un dibujo de fuego. ¿Puede ser el león? No creo que sea el león, ¿no? No tiene sentido. Bueno. La intenté. No se puede decir que no lo intente. No veo nada en las mesas tampoco. No, no, no. Pues no. Ni en la foto esa. No, no tiene pinta. A ver, en teoría ya todos los de aquí están muertos. O sea, no zombies, sino que ya los he matado yo. He ido por aquí antes, a lo mejor voy por el otro lado, ¿eh? Bueno, he ido por aquí antes, pero ¿he revisado todo? Sí, ¿no? Sí, aquí subí, ta, 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 ta. Vale, vamos a mirar por este lado. Qué bobo. Vale.
Esta puerta. Ok, aquí. Vaya. Zona de cadera, supongo. No puedo pasar, ¿no? Digo yo. Tiene sentido. ¿Cómo apago esto? No me digas que tengo que bajar por el otro lado. No me va a dejar pasar, ¿no? Vale, tiene sentido. Pues tengo una bala. Vamos a guardar esa bala por lo menos. Vale, por aquí. Vamos a ver arriba si me he dejado algo. Vale. Me falta solo una estatua para abrir esa zona de los caballeros, supongo. No sé dónde puede estar. Están todos muertos aquí. Ahí hay. Aquí no hay nada. Que no sé qué es eso. Un cabestrillo era, de hecho. Algo así era lo que ponía en la palanca esa. Palanca del cabestrante. ¿Qué es un cabestrante? ¿He ido por aquí? Claro, no me acuerdo si he ido por aquí. No, no tiene pinta de que haya ido yo por ahí. Vale. Sin balas, la verdad, el Billy es un poco inútil. Pero bueno. Un mapa, lo cual viene bastante bien, la verdad. Coger microfilm. Ah. Ah, que estoy en la mierda. Muy bien. No voy a poder pasar, ¿no? Necesito encender. Billy, ¿tú puedes usar eso? La. De hecho está vacío, así que no sirve para nada. Voy a poner el cuchillo, supongo. No parece funcionar. ¿Qué hay? Wow. Necesito balas. Balas. También digas que la gasolina es para el mechero, ¿no? Creo, ¿no? No creo que tienen botes de gasolina literalmente para un mechero. Quiero creer que no. No puede ser. Bueno, voy liando. Aquí no tenemos nada que hacer aquí. Casi se lo come. Menos mal que aguanta un montón el Billy.
Vale, ahí no hay nada. De aquí me fui. ¿Y aquí había otra puerta o algo? Ya volví, Nash. Lo de microfilm, ah, ¿es para esto? No creo, ¿no? Voy a curarme aunque sea un poco. Nadie pinta de poder usar más esto, así que. Aquí hay unas notas. A ver. Normas para empleados. Objetivo del centro de formación. Este centro verá el nacimiento de una nueva generación de empleados, modelo que servirán a la corporación Umbrella. Solo los mejores empleados, con independencia de su sexo, raza y credo, podrán superar la estricta y rigurosa formación que les espera y serán ellos los que se convertirán en los futuros líderes de la corporación Umbrella. Esperamos con ansia sacar todo lo mejor de nuestros empleados. Directrices del centro de formación: disciplina, obediencia, unidad. Estos tres valores son los principales básicos de todos los empleados de la corporación Umbrella deben observar. Es nuestra ley máxima. No se deberá olvidar nunca. La entrega al proceso de formación acabará llenando de honor al candidato y a la misma corporación. James Marcus, director de Corporación Umbrella, administrador del centro de formación. Se le va la cabeza. ¿Viste algo ahí brillando? Vale, un reflejo. Por favor, Dito Bala. Ayuda. Necesito balas, por favor. Un par de balas, un par de balas nomás. Un par de cientos de balas, pero un par. Aquí es de entreno, pero no sé. No sé si es que aquí puedo poner la llave esa del cabestrante o algo así se llama. Voy a mirar un momento una cosa. Un cabestrante. Que no sé, me salta la duda, la verdad. ¿Qué es un cabestrante? ¡Ah! Hostia. ¿Viste eso del Bad Bunny? ¿Qué pasa con el Bad Bunny ahora? ¿Qué ha hecho? No, no he visto nada de esa, ¿no? No, no me he fijado. No he leído nada hoy en Twitter, así que. Le tiró el móvil al agua a una chavala. Ah, vale. Vale, creo que sé de qué es. Bueno, yo qué sé. F, ¿no? Digo yo. Por lo que tengo entendido era que, por lo que estuve viendo, porque esto es de hace un par de días, creo. A Bad Bunny como que le puso el teléfono a la cara o algo así y se enfadó. Si no me equivoco. Tampoco he visto mucho más, he leído un poco por ahí. A ver qué dice. No sé, me parece mal, pero. Me parece una reacción fea, pero me parece una reacción normal. O sea, una persona normal haría eso. Entiendo que estando en su posición, no debería, ¿no? Pero. Una persona normal, si vas y le pones un teléfono a la cara, probablemente coja el teléfono y te lo tire. Literalmente. A la basura, te lo tire lejos y te lo parto. Pero ya está. Que no sé, tampoco sé el caso, no sé si es el mismo caso o tal. O es otro. Ah, que no tengo balas. ¿Pégale? Ah, no, se ha muerto. ¿Ves? Ahí hay una puerta, pero es que no puedo acceder a esa puerta.
Mal ray, las balas, que yo qué sé, no tengo balas, ¿qué hago? Dale, Billy, tú puedes, Billy, yo confío en ti, Billy. Ya está el tonto, mira el tonto. Es que ni más, ni nada más entra y dice, cuac, bobo este, ¿eh? Bobo, que es un bobo. Gitzo, mira. Sí, está el Gitzo. Deberías haber votado por Gitzo, Sander. Gitzo debe ganar esas votaciones. Gitzo se lo merece más. ¿A que sí, Gitzo? Yo lo boté en donde él aparecía menos en la tuya, Kid. ¿Por qué tan agresivo? No estoy agresivo. No soy agresivo. Respeto, ¿eh? No puedo ir por aquí, no tengo que ir por allá. ¿Dónde me quiero irme? Ah, tampoco puedo salir, ¿no? Voté por el primero, pero estoy en duda. El primero era yo. El primero era yo, lo sé. Que no te engañe. Que no estoy agresivo, que no estoy agresivo, que no me he comprado una katana para matar a nadie. Fíjate que no estás nominado a borracho del server. Exacto, me parece hasta ofensivo no estar nominado a esa categoría. Pero bueno, yo, ¿qué quieres que te diga, Gitzo? Es más, hay un par de categorías que yo creo que, bueno, a las cuales debería estar nominado, pero es mi opinión personal. ¡Qué estafa! ¡Scam! Ese puesto era para literalmente. Hay otro par de puestos que también, pero claro. No se puede, no se puede. Que están amañados. Es más, el mío, aunque no creo que lo vaya a ganar. Y si lo ganase, no ganaría. Habría ahí Scam. ¿Dónde está? Yo no he visto un cabestro antes todo el juego. Voté por usted primero, luego por Gitzo, luego por usted y ahora estoy en duda. Es raro, ¿eh? Yo y Gitzo solo estamos nominados a una, creo. Raro, ¿eh, Gitzo? ¿Una categoría? Sí, solo una categoría. No estamos nominados a más. ¿Deberíamos estar nominados a más? Sí. ¿Estamos nominados a más? No. La vida, ¿eh? Duele. ¿Eso es un arma? No. Estoy borracho yo también ya. Sí, solo una. Hay un fuego dibujado. ¿Pero qué hago con el fuego? No entiendo. Vale, entonces fue el Gebu que voté en otro. En las otras, creo. Vamos, bueno, está bien. Estoy nominado en 4, creo. Ah, sí, a ti te vi nominado en varios. Pero está bien, supongo. Sí, está bien, no pasa nada. No me voy a dormir mal a partir de ahora. Si no gano, tampoco, o sea que. Por favor. A ver, las cosas como son. No voy a dormir mal. Es más, dormiré igual que ahora. Y encima ahora con una katana. Te creo. Uy, ese monte Gitzo. Resupe. Refal. No puede ser. ¿Viste mi katana, Gitzo? No sé si la viste. Es que no me sigues ni en Instagram ni en Twitter. Maldito malnacido. No la has visto. Échale un ojo, anda. Vas a ver, vas a reír. Emma, vas a venir aquí y te vas a reír. ¿Tenías Instagram? Sí, tengo Instagram. Hombre, a mí me sales en recomendados. No le voy a seguir porque no tienes nada colgado. O sea, te sigue creo que Chutin. Te sigue Chutin, Rain y Gebu, creo. Si no recuerdo mal. No tienes nada. Literalmente vacío. Y bueno.
Que lo mío es igual, ¿no? Que lo mío es igual. Yo sé que de vez en cuando cuelgo alguna historia y tal, pero que lo mío es igual. Es para memes, literalmente. Y yo uso mi Instagram para memes. A lo mejor ahora que haga viajes y tal por mi cuenta, a lo mejor sí subo cosas. No lo sé. Es más, Guito, ya pedí presupuesto para el primer viaje. El segundo también lo pediré, pero tengo que ver. Tío, no veo nada. ¿Cómo? Sí. Me lo estaba mirando una chica. Tengo que mirar ahí. Me voy a llamar. ¿Te vas a Corea? Sí. 100% no sé, pero ir, quiero ir. ¿Un cabestrante? No he visto ningún cabestrante. Se ríe. Bobo, ¿eh? Qué bobo. Es más, espérate. Mira, en mi Instagram. Creo que. A ver. Ah, lo tengo, lo tengo. Mira, a ver. Está. Uf, espérate, no. No, 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 que me matan, espérate. Me ha matado. ¿No? Ah, no, no. Un momento, un momento. Un momento. ¿Qué me da? Me da pereza copiarlo. Lo tengo aquí puesto en un layout que me hizo alguien tengo de moda ahora. Que es mi mejor amigo ahí. Mira. Ahí está. Se ve, ¿no? Ese ahí. Instagram el primero. Segundo es el. No. Primero es el Twitch, el segundo es el Instagram. Y el tercero es el Twitter. No sé quién se coge mi nombre de vez en cuando, así que tengo que poner los barra bajas. Es más, me quería cambiar el nombre en el LOL. Porque tengo Ra 5454, 254, lo cual no me gusta. Pero no tengo. Hay alguien que ya tiene mi nombre. O sea que. Es como lolero. ¡Oh! Tranquilo, dotero. No es muy distinto, ¿eh? Son hermanos del mismo padre, ¿eh? Deja, Ra, deja eso. Me hicieron mucho daño, he tenido que volver a donde era feliz. No es el DVD, y él no tampoco lo fue, ¿no? Pero hay que engañarse, quita engañarse. No está proyectando nada. Uf, no sé. ¿Cómo hago que se proyecte algo? Un pato mayor que el jugador de LOL. Creo que ahí hay muchas referencias metidas a la vez, ¿eh? Pero sí. En teoría. No va. Tío, no, no sé. No sé a dónde tengo que ir. Estoy dando vueltas buscando en todos los lugares que ya he ido. No hay ningún zombie. Bueno, los zombies que hay. Los dos zombies que hay ahí son los que me quedan por matar, pero es que no encuentro otra zona donde ir. No tiene pinta. No puedo hacer nada por aquí tampoco. Es una chimenea muy vieja. Solo hay algunos restos de ceniza. Encuentro un caballo de galope. Pero sí, yo creo que va a ganar Gitzo. Yo creo, ¿eh? En mi. Bueno, creo, yo tengo una teoría de quién va a ganar. Pero yo creo que es evidente quién va a ganar. Es más, Gitzo, ¿a ti te han invitado como te invitaron con Tecno o no? A mí tampoco, ¿eh? Curioso, ¿eh? Curioso. No sé. Se habrá perdido mi invitación por ahí. Tío, ¿qué me queda? Es que no sé. Me queda ir aquí otra vez. A los baños estos. Pero es que necesito una llave que sea un reloj. O algo por el estilo. ¿Un reloj? ¿Hay algún reloj por aquí? No he visto ningún reloj.
No creo que pase igual. El que no pasa igual. ¿A qué te refieres? ¿La invitación? Ah, no creo. Es que no tengo, no puedo hacer nada, ¿no? Sí, ah, bueno. Nada, no va a pasar igual. Vamos, ni de coña. Puedo saltar. ¿Quién cierra la cocina con un S de... con una puerta secreta, con una llave especial? No, no, ¿por qué? ¿Por qué? ¿A quién se le ocurre? ¿Quién dijo? Va a ser buena idea. Pongámosla. A ver, supongo que tengo que ir por aquí, pero es que no tengo tampoco manera de pasar. Podría echar gasolina, ¿no? Que sé que se me hace todo esto. No sé, ¿le puedo pegar una bala o algo? No tengo tampoco bala. Todo para ahorrar. La comida está cara. ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? De todo para ahorrar. ¡Ah! ¡Hostia! Joder, lo de la cocina. Vale. A ver, que nadie va a ir a la cocina de la corporación Umbrella a comerse algo, ¿eh? Va a decir, ¡oh! Bueno, que también son ricos, ¿qué coño? ¿Qué ahorrar? Si son millonarios. ¿Qué me estás contando? La empresa farmacéutica multimillonaria de este universo. O sea, este es el único reloj que he visto en toda esta zona. Es un viejo reloj de pared. No parece que sea importante, pues no sé, loco. Hay otro reloj ahí, pero no tiene pinta. Varios materiales. No tiene pinta de haber nada útil, ¿no? Pues nada, otra vez para arriba, a ver si me deja algo. Es que no sé. Ya he dado dos vueltas, creo, mirando cosas, pero. Tengo hasta hambre, ¿eh? No he comido todavía. Y tengo sueño, la verdad. Estoy viejo. Ya no estoy para estos trotes. Ya no me puedo quedar hasta tarde, ¿eh? Estoy viejo. Never mind. Pam 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 pam. Que lo único que me queda es volver a mirar aquí. Pero es que no tiene sentido, porque aquí solo hay una puerta con un reloj y una puerta cerrada, creo. Pero es que tampoco tengo balas como para matar a los zombies, tiene que matarlos el otro. El viejo soy yo, respeta, sí, claro. Es que no tengo balas, tío. Es que ni siquiera tengo un cuchillo. ¿No cogí yo el cuchillo? Qué triste. Por cierto. Sí, Billy, encárgate. ¿Se lo come? Es que no tengo nada que hacer. No sé dónde lo dejé. No sé dónde lo dejé guardado. Creo que antes de lo del baño. Pero es que no sé de qué más coger. O los cuervos. Antes de los cuervos. O después de los cuervos. Se lo comió. Es que no tengo balas. Es que no ha habido balas ya. Tengo por quedarme yo todas las balas, pero bueno. No sé. Es más, creo que las votaciones de esa encuesta terminan mañana, ¿no? Creo. Creo, no estoy seguro. Bueno, sí, esto fue antes de lo del baño. El baño, vamos al baño entonces a ver qué hay ahí. No quiero gastar balas. Así que... bueno. Hoy día en la noche dijo, creo. Ah, buen día. Ay, yo sinceramente
No creo que ni gane ni yo ni Kitsa. Oh, mira, papel higiénico flotante. Pero usar un... Hacer unas animaciones. Que si erra uno de los dos va a ganar, creo que no. Cuac. No está nominado a eso. Ay, no, mira, tenía que haber dejado la gasolina, ¿ves? Lo tenía que haber dejado. ¿Usa la gasolina para algo? No, se usa para algo. Hay un arma que me haya dejado en algún lado, es que no sé. Usa la. Para mezclar y preparar medicinas. No, no me sirve para nada. Nada, olvídate. Olvídate, no sirve de nada. Voy a dejar al Billy aquí. Ven, Billy. Check over there. Yeah. Que voy solo, anda. Quédate. La parte de arriba tiene grabada una imagen de un reloj. ¿Y qué hago yo con el reloj? Es que claro, esa es la pregunta. Vaya. Billy gasta sus dos balas, que la verdad, pues, Pepo Trip. Pepo Trip, porque justamente contra estos. ¡Ah! Billy, anda, que te he curado, no te mueras. Hemos revisado esto. La parte de ahí la hemos revisado. Queda entrar aquí para coger esa cosa. Lo del cabestrante. Que en teoría sirve que es como una polea, creo. Ah, ya lo... Ah, claro, ya lo cogí. Esto después de los cuervos. Claro, ya lo cogí. Pero es que no hay nada más. Es que me sorprende que en esta sala solo haya eso y no haya nada más. ¿Qué pasa con lo de las plantas a todo esto? Como plantas por disecadas por todos los lados. No sirven para nada ninguna, pero bueno, están por ahí. Ojalá quede en empate este Jiu-Jitsu, los dos se merecen el premio. No estaría mal, ¿no? Jiu-Jitsu diría unas palabras, claramente, porque se emocionaría. Y subiría a decir unas palabras, yo creo. ¿A que sí, Jiu-Jitsu? Tú estarías feliz de subir. Oye, ¿esto es una puerta? Qué gracioso. No, no, no. ¿Verdad, no? Qué gracioso, ni qué gracioso. Tiene grabada la imagen de un reloj. Necesito hacer algo con un reloj, supongo. Tengo algún reloj, no tengo nada, ¿no? Por el estilo. Mapa. Va a decir cuac. Literal, ¿eh? Va a decir cuac. Pero objetos. ¿Qué es la G? ¿Es un objeto? No, eso es donde estamos nosotros, ¿no? No, no. No tiene sentido.
Eso es aquí arriba, ¿no? Aquí. ¿Dónde dicen? Es la puerta, ¿no? Esta. Ah, no, creo que eso indica que estoy yo ahí, ¿no? Que no tiene sentido. Ah, no, eso es para el guardado y ahí hay cosas tiradas. Vale, eso es lo que he dejado tirado, supongo. Pues no sé, vamos a esa zona a ver si hay algo. Gicho, ¿qué te pasa con ese mote? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A mí Rengoku me cae bien, ¿eh? Yo me alegré que muriese, pero... Digo... ¿Te imaginas? Pensé que te gustaría... Sí, sí, me encanta. No tengo ningún problema, la verdad. Vale. Meter gestos con esta cosa está complicado, la verdad. Vale, puerta de fuego. Y aquí creo que no podía pasar o algo así. Ah, sí, sí podía pasar. ¿Qué había aquí? No me acuerdo. ¿Llegué a pasar? Ah, vale, sí, esto. Es que no sé qué hacer aquí. No sé qué hacer aquí. Vale. Ok, ahora miro mapa. Creo que no sé dónde ir. Por aquí no puedo pasar. Porque supongo que necesito el mechero de este señor. Pero no funciona. Aquí no tengo sitio. Ah, porque se me ha olvidado dejar la gasolina. Muy bien. Usa una vela, ¿no? Qué curioso, ¿no? Qué curioso. ¿Puedo sostener yo una vela? ¿Me puedes dar una vela? Ah, mira, y esta parte. Adiós, yo no he visto esta parte. Ah, amigo mío. Y, joder, es que lo de las cámaras estas es una mierda, ¿eh? Yo pensaba que eso era pared. Ah, esto es para guardar. Subo, no sé. Ah, va a tener que subir uno mientras. Pues que suba. Okay. Que suba a Rebeca porque otra cosa no, no. Este no tiene balas. Este poco va a subir. Este poco va a hacer arriba, la verdad. Si es que hay algo. Toma. Toma, por Navidad, mandré. Ay, mía. Que no quiero los engranajes, cogen las balas, por favor. Sí. Muchas gracias. Corre. Corre. Corre y no mires atrás. Bajan dos putas. Dos putos saltamontes del techo, ¿sabes? Gigantes, enormes. Cuervo. Relájate. ¿Puedo cargar? Sí, vale. Oh, cura. Sí, bueno, la puedo combinar. Me viene bien. Usar. Combinar. Un regalo, literal, ¿eh? ¡Quita! ¡Quita, bicho de mierda! Que viene otro. ¿Me curo? Todavía no. Tienen amarillo.
Oh my god. Voy a poner aquí, que venga. Muerto. ¡No! ¡No! Son demasiados. Quieto. Al lobby. ¡No! ¡Mi cabeza! ¡Muere ya! ¿Qué va? ¿Pero por qué tardas 20 años, Rebeca, en cargar? Por favor, Rebeca. ¿Me están bajando vida? ¿Me bajan vida? Pero por Dios. Dale la bala, por favor. Pero ¿por qué tarda tanto? Es que en cuanto le doy a apuntar, tarda demasiado en disparar, la desgracia. ¿Qué es esto? ¿Qué hago con esto? ¿No puedo empujar o algo? Ah, que se escuchan ahí las libélulas esas. Ahí veo a los saltamontes esos. Voy a curarme. A las malas. No sé. Supongo que para algo sirve, pero no veo el para qué. Sistema de poleas, que bien. Se termina de liar la cadena. Bueno, no, supongo que no. ¿Qué decir? Sí. Rebeca no puede moverla, me cago en Dios. Quiero suponer que esas puertas con los caballeros solo las puedo abrir cuando tenga las dos estatuas. Por toda esa cosa que dice de el bien y el mal y no sé qué mierda. A ver qué hay aquí. ¿Balas? ¿Algo? Una jaula para pillar animales demasiado. Ah, joder. Vale, y por lo que veo ahí está una tarjeta, ¿no? Tiene pinta. La tarjeta segura de la sala es... Ok. Supongo que tengo que traer al otro. Hombre. ¿Cómo lo traigo aquí? A todo esto. Porque claro, tendría que bajar otra vez y traerlo... Darle con poleas, ¿no? Dime que es la puerta que estaba cerrada por el otro lado, no sé qué. No tiene pinta. No tiene pinta, no tiene pinta ser la otra puerta cerrada. ¿No hay más puertas? Esta es la puerta cerrada. Vale. Vale, vamos a traer a nuestro amigo Billy para acá. Ah, pa, 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 pa. Ah, que sigue vivo. Que sigue vivo, yo pensaba que estaba muerto este. Trabajando. Billy, estás pocho, ¿eh?
Ah. Cuac. Qué bobo, vale, ya he encontrado dónde tengo que ir y tal. Bueno, lo dejaré para otro día. Uy, creo que haciendo todo esto, creo que para el siguiente ya sería el último. Creo. Y llevo ya, creo. ¿Cuánto llevo? Llevo 1 hora y 46 minutos. Bueno, cortito esta vez. Sigue cortito. No me he quedado 3 horas. Podría jugar al Vampire Survivor. Pero no. No me apetece ahora. Así que, venga. Voy a cerrar el stream. Nos vemos. Muchas gracias por pasaros. Yo me divierto cada día haciendo esta tontería. Porque, bueno, lo hago porque cuando es cuando me aburro, básicamente. Así que, bueno, nos vemos. Bye. Deja de poner ese bote, dicho. Te voy a banear. Te lo estás ganando, ¿eh? Primer aviso. Te lo estás ganando. Es broma, es broma. Venga, nos vemos. Nos vemos, nos vemos.